Okay, so today there are a few news that I would like to tell you. First of all, good morning. Today is July the 30th and the year is 2020. And this lesson is called Youth Rights and Responsibilities. And the objectives are to learn vocabulary related to responsibilities, to prepare texts comprehensively, and we're also going to discuss about responsibilities as a young person. So what is the piece of news? Something new that we are going to implement from now on is that we will be using the textbook, okay? So, or the class book, if you want to say that. The textbook, which is part of the items or materials that were given in March by the government. I hope that most of you have it. If you don't have it, don't worry, because the materials are going to be used online. I also have uploaded the textbook onto my Drive, and I shared the link to the materials that I sent through Joanna. And I hope that you can have it for you to work later, okay? Entonces, un poquito voy a comentar lo que estaba, la noticia que le estaba comentando. Así que bueno, dentro de las encuestas, uno de los, y los, yo sé que también los presidentes lo plantearon, que algo valioso e importante. Bueno, lo primero es que ustedes quieren hacer más cosas en la clase, lo vamos a hacer hoy día. He preparado un material interactivo para ir trabajándolo simultáneamente mientras vamos haciendo la clase. Lamentablemente era... No tengo encuestas, ¿ya? Porque, como les comenté delante, tenemos hartas cuentas de Zoom. Y para hacer la encuesta yo tengo que tener las claves de esas cuentas. Yo tengo la clave de una, nomás, y no me coincide justo con las clases que tengo con ustedes. Ese era el motivo por el cual yo antes siempre podía tener ese tipo de actividad. Pero, por otro lado, preparé una actividad interactiva en Live Worksheets que lo vamos a trabajar. Más ratito voy a enviar el link por el chat para que lo puedan abrir. Así que no hay problema si no tienen el libro, porque las actividades están para trabajarlas ahora. Y la lectura la voy a proyectar también por nuestra clase. Entonces, ¿cuál es esta novedad? Como les comentaba, vamos a trabajar de aquí en adelante con el texto de estudio, con la finalidad de darle la posibilidad a todos los compañeros que no tienen acceso, que tienen mala conexión, a ponerse el día, a trabajar y aprender a la par de los que sí están conectándose a las clases vía Zoom. Entonces, yo creo que es algo positivo, algo bueno. Seguimos trabajando inglés, seguimos trabajando contenido, seguimos desarrollando habilidades. Ahora, un poquito más, podríamos decirle, inclusivo para que todos puedan acceder a las clases. ¿Ya? Entonces, será algo novedoso que vamos a trabajar. So, we can continue with our contents. The lesson today is called Youth Rights and Responsibilities. Youth equals to be young, people who are young. Youth is any one of you and myself, because we are young people. You most likely will consider yourselves to be teenagers. I may consider myself a young adult, but we are young anyways. So we are considered youth, okay? Young people have rights. For instance, access to education, access to food, shelter, the youth to the right to be heard, and also the right to have appropriate, let's say, care by your parents, health care, food, clothing, etc. However, we also have responsibilities, and that will be the topic of today's class, okay? So that is why I have chosen this picture, which shows my youth. Mi juventud, hashtag my youth, mi juventud. La juventud que tiene derechos y responsabilidades. Así que ese va a ser el tema de hoy. We are going to start with a chat interaction. You can either use the chat or turn on your microphones to express your ideas, and we'll start with this phrase by Edward Griffin. Rights and responsibilities are different sides of the same coin. Oh, sorry. Rights and responsibilities are different sides of the same coin.
que dice esta frase: los derechos y las responsabilidades son distintas caras de la misma moneda. Okay, so we are going to come back to the main room to have this interaction regarding, of course, this idea that rights and responsibilities are the same thing. Okay. So I would like to listen to you or read what you think about this phrase. Are rights and responsibilities part of the same concept or idea? What do you think? A comment in here. Aníbal says that he thinks that in order to get your rights, okay, very good, you have to take your part and be responsible to, let's say, do your thing, do your part. Very good. You have to do, have your own responsibilities. Very good, Aníbal. I also think so, yes. In order to demand my rights, I need to be responsible myself. Very good. Matías agrees with Aníbal's opinion. Very good, Mati. Would you like to say something else, Matías? Or is just that I agree? Bueno, acá para los que leyeron el chat, ¿cierto? Aníbal está piensa claramente que para tener derechos hay que estar primero dispuesto a cumplir con la responsabilidad. Y viceversa, pues si yo cumplo con mis responsabilidades, puedo exigir también que se hagan valer mis derechos. Ok, Mati. Very nice. Ok. So, a few questions, just in order to get started. Do you know what are your rights? Ustedes, adolescentes, alumnos que se disponen a salir, ojalá Dios quiera, al mundo universitario, que no tengamos más problemas de aquí en adelante. ¿Saben cuáles son sus derechos de aquí en adelante? Are you aware of your rights? Apuesto, no les pregunté si escucha bien mi audio porque estoy probando el microfonito. More or less, dice el Javi, más o menos nomás. Pero más o menos suena el audio, más o menos sabes tus derechos. Ah, ok. Yeah, thank you. Ok, Javi. So, you can name the ones that you know. Nombra, por ejemplo, los que tú sabes. Por eso, o sea, es más o menos, quiere decir que tú conoces algunas, a lo mejor, de tus derechos. Los que tú conozcas, lo mencionas, ¿cierto? El que consideres más importante. The one that you think is the most important one for you, at least. ¿Quién se le cayó la señal? Alguien se desconectó. Ah, creo que fuera Laurita. Cabros, ayuda. Ya. Yeah. Ok, Javi, you need help. Help me. Ok. For instance, people like you. Very good, Javier Aros. Excellent. Yes. That is the idea. You have the right to education. Very good. Javier, yes. As a young person, all of you have the right to education. Ya, y yo no sé si saben esto, pero ¿hasta qué curso tienen garantizar la educación ustedes? Ya, y aquí ve que hay que conocer los derechos. Exacto, very good, Javiera. Yes, hasta cuarto medio. La Constitución garantiza, según los cambios últimos que se le hicieron. Para que dejemos hablar de la constitución de Pinochet, porque este ya se le hicieron hartas modificaciones, garantiza la educación hasta cuarto medio. ¿Ya? Ahora se está ampliando con la universalidad,
denominada también gratuidad. Aníbal, no, no hay edad. Okay, very good, Luis. Yes, you have the right to have an identity. Excellent, yes. Yo creo que se está avanzando un poquito en eso. Maybe when we started talking about the LGBTQ plus rights, okay? Okay, Aníbal, yes. Of course, you have right to have your own rights, but give me an example. You said it rights, right to an identity, right to access to education, right to have good health care, okay? Health care. Todos tienen, chicos, tienen derecho a salud, ¿sí? Si no los atienden en la clínica. Okay, that is part also of, I would say, some of the rights that, yes, en la Convención de Niños, ¿cierto? Está el derecho a la familia, sí. Okay, free speech, very good. Free speech, excellent, Aníbal. Free speech is part of one of your rights. Excellent, yes. El expresarse libremente, también es conocido como libertad de discurso, es parte, o derecho de expresión, libertad de expresión. Es parte de lo que es un derecho universal, que todos lo tienen, jóvenes, adultos, niños también, ¿por qué no? Excellent. So, you see, you are aware of your rights. Excellent. So, what about your responsibilities? What are your responsibilities? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Me queda claro que ustedes tienen muchas ideas muy buenas, están súper conscientes de su responsabilidad. Lo que Javier hace es to have okay, a good performance in school. Okay, Javier, I also agree. Probablemente esta es una responsabilidad que le pide a los papás, ¿cierto? Si sus papás deciden invertir en ustedes, en su educación, responsabilidad es, obviamente, rendir en el colegio. Okay, thank you. Anything else? Okay, at home, you have to do house chores. Very good, Aníbal. Como una responsabilidad, a lo mejor no escrita, no demandada. Okay, Javier. Yes, help at home. Ayudar en la casa, ¿cierto? Do house chores. Javier says she has a personal responsibility. She has a pet dog and she has to feed her dog. Very good, Javier. Es una responsabilidad personal, ¿cierto? Algunos la tenemos. Los que tenemos mascotita y que está derecho ahora en la ley, ¿cierto? La denominada ley Cholito. Si yo tengo una mascota, tengo que hacerme responsable por mi mascota y no dejarla tirada o si ya no la puedo mantener, tirarla por la calle. Excelente, Javiera. That is also, I would say, a important responsibility, especially for pet owners. Okay? Very good, Javiera. As you can see, many, many responsibilities arise. Hay muchas responsabilidades que surgen, porque cuando surge un derecho, surge una responsabilidad. Javiera, yes, that is also part of a responsibility to have a respect for your family, for your mother, for your father, your grandparents, your brother, sister, whatever you want to name it, okay? To have a respect for your family. Maybe you don't even have a let's say, a blood related family. O sea, a lo mejor no tiene una familia que es con relación directa de sangre. Maybe you are adopted. Uno no sabe, ¿cierto? Alguien puede ser adoptado. But you also have the rights. Algunos que, por circunstancias de la vida, terminan viviendo con los abuelitos, con los tíos. Entonces, hay una responsabilidad del respeto a la familia, ¿cierto? Excellent, boys and girls. As you can see, there are many responsibilities. And maybe in October, last year, on the 18th of October, we were furious. All of us in Chile, we were demanding lots of rights. We were demanding the end of the AFP. We were demanding better education. We were demanding better salaries. We were demanding the end of corruption. We were demanding for the end of, let's say, the healthcare system, the ISAPRES. Yes, we were saying all of those things and the responsibilities, where were they? Were they part
of any of us? Okay, so I would like to have that question for you to think about because we are going to move on, okay? We are going to start with the vocabulary. So I'm gonna share my screen now. Okay, can you see the screen? I hope so. Okay, so we're going to start with a few keywords. On the first one, we have a partnership, which shows the picture of two people joining together, or two groups of people joining together. Esto es una unión, ¿cierto? Una, podríamos decirle, asociación. Bueno, acá en castellano le están diciendo, igual le están diciendo una partnership, ¿no? Le cambian la pronunciación. Esto es cuando entidades o grupos se asocian, asociaciones. Acuerdo, tiene que ver con acuerdos de trabajo mutuo, un paper. Ya, la palabra paper significa papel, ¿ya? El significado más básico del sustantivo paper es papel. Lo voy a explicar bien porque en castellano, acá especialmente cuando ustedes lleguen a la U, se van a dar cuenta que paper le dicen a todo. Un paper también puede ser un artículo científico, un artículo de cualquier área del conocimiento. Y también puede ser un informe gubernamental. También se le dice acá en Chile se le dice ensayo. Pero en la universidad está sana cuarta, le van a pedir escribamos un paper. Y cuando le digan escribamos un paper, es escribamos un ensayo. ¿Ya? Pero hoy día vamos a hablar de paper en sentido de informe. ¿Ya? Un informe grande, cototo. IT, Information Technology, todo lo que tenga que ver con tecnología de la informática. Access to computers, cell phones, any streaming services, let's say using Zoom, for instance. Well, you know. So we have partnership, paper, and IT, which is information technology. Todo esto es informática. Then we have communities. The sense of community is the sense of living together, to be part of a group of people who live nearby and they work and join together. Esto es comunidad, ¿cierto? El sentido de comunidad es asociarnos y vivir junto a la gente que los vecinos nos rodean y trabajar juntos. Hangouts. Lo que nos gustaba hacer tanto antes de la pandemia, que era salir a pasarlo bien. Digamos, pasarlo bien, no carretera. Well, you can hang out in the afternoon as well. And improve is this feeling of always getting better. Okay? Improve, mejorar. So let's go back to just check one more time. So we have partnership, lo que es una asociación. A paper, como les dije, no es papel. Es, en este caso, un informe. IT, informática. Communities, comunidades. Hangouts, pasarlo bien. Improve, mejorar. In the final words, we have jobless, which is not having a job. Wealth, which equals to say have a lot of money. Decrease, which is to go down, to lower your quality. Youth, as you know it, to be young. Complain is the action of always saying bad things about others or other things. Wonder is the feeling of worry, the feeling of questioning everything. Support is when you give someone, for instance, funding money so that they can do or achieve what they want. Behavior, which is a way to say conducta, comportamiento, behavior is the way in which you behave, in which you conduct yourself. And a hotspot is a point or a place where dangers or problems occur, okay? That was the explanation in English. Let's go to the meanings in Spanish. We have jobless, desempleado, wealth, riqueza, decrease, disminuir, youth, juventud, complain, una queja o quejarse, wonder, una preocupación o preocuparse, support, no usen la palabra soporte, chicos, si bien cierto es uno de los significados, acá estamos hablando de apoyo, respaldo, incluso puede ser hasta financiamiento, behavior, una conducta, y un hotspot es un foco, un punto crítico o un punto de problema. Normalmente un hotspot puede ser un lugar donde ocurren problemas, un lugar específico, ¿ya? O de peligros. So we have jobless, wealth, decrease, youth, complain,
Wonder, Support, Behavior and Hotspot. ¿Okay? Vamos a hacer una repasadita de todo el vocabulario. We have a partnership, una unión, una asociación. A paper, un informe. IT, informática. Communities, comunidades. Disculpen un poquito. Hangouts, pasarlo bien. Improve, mejorar. Después tenemos jobless, desempleo, desempleado. Wealth, riqueza. Decrease, disminuir. Youth, juventud. Complain, quejarse. Wonder, preocuparse. Support, apoyar, respaldar. Behavior, conducta. Hotspot, un foco o un lugar donde hay problemas. Okay? So, I'm gonna send you now the activity, and I'm also going to project, of course. We are going to be working using live worksheets, okay? So now, open the chat because there is a message for all of you. As you can see in the chat, there is a link to es.liveworksheets.com. And we are going to start with the first activity, with the first two activities, which is the vocabulary, okay? The first two activities are related to the vocabulary that we just studied, okay? So I'm gonna share my screen. Y ahora van a ver mi pantalla. Ustedes van a ver lo mismo que veo yo. Van a ver mi chat, van a ver todo, ¿ya? Entonces, si ustedes pincharon el link, van a poder caer acá. Y acá está su actividad del día de hoy. Como se dan cuenta, está identificado con cuarto medio, su clase número 11, sus objetivos. Como les comenté al principio, estas actividades son adaptadas porque para hacer la interactiva las tengo que adaptar, ¿cierto? Del vocabulario y de las preguntas, de los textos que están en las páginas 121 a 123. Para aquellos alumnos que no tengan su texto, hay un Drive donde yo subí el libro para que lo puedan bajar. Este corresponde a la unidad 5, que es la primera unidad de cuarto medio, ¿ya? So, we start with some vocabulary. These are the words. Some of them we already studied. So you need to match them. Y acá lo que hay que hacer es arrastrar, ¿cierto? Ustedes arrastran las palabras y se va formando la palabra correcta, ¿eh? On the second word, we have definitions. I'm sorry, the words and the definitions. Y la segunda parte tengo palabras y definiciones. Usted qué hace, solamente pone la letra donde corresponde. ¿Ya? Por eso le decía que no es impedimento no tener el libro, porque usted puede abrir el portal acá. Espero que se pueda trabajar bien en el celular, los que están con su celular, y pueden hacer la actividad ahí. ¿Ya? Entonces, voy a dar unos minutitos para trabajar. Me comentan yes or no en el chat. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Ok, Javi, thank you. Thank you, Francisco. Ok, entonces vamos trabajando. Si hay alguien que tenga dudas, me pregunta por interno nomás. No hay problema. Por interno me refiero aquí, me manda un mensaje acá donde dice al profe. Y va a decir mi nombre, Mr. Víctor, y me escriben ahí. ¿Vale? And I am going to use the chats. Y aquí yo puedo revisar quién me va comentando las preguntas. Ok. Ya, por si acaso, en este instante mi pantalla graba el chat también, así que nadie se desubique porque esto va al YouTube. Ok, so the first activity we have in here is the vocabulary matching the pictures to the words, or the words to the pictures. The first image, what word is it? What does this picture represent? We have jobless, wealth, decrease, and youth. Very good, Aníbal. Very good, Javiera. Yes, this one is youth. The second one. Okay, that is jobless. Very good. I need a job. Jobless. Very good. Very good. Excellent. Then we have these pieces of gold, and that represents wealth. Very good. Very good. Wealth. Yes, very good, Javi, Mati. Excellent. And the last one. This arrow going down, that represents
Of course, decrease. Very good, Javi. An even Javi. Excellent. Very nice. So let's move on to the next activity, okay? We are going to check over here. Okay, so the first word says, in here, I'm sorry. Oh, no, we have a place with a particular kind of danger or problem. A place with a particular kind of danger or problem. What is it? What word is it? We have A, complaint, B, wonder, C, support, D, behavior, E, improve, F, hotspots. ¿Eso vendría siendo? Hotspot, very good. Este fue Mati, parece. Yes, very good. F, hotspot. Excellent, Mati. Very good. Number two, we have the way that somebody behaves, especially towards other people. The way that somebody behaves, especially towards other people. Ya, bueno, ahí está la palabra clave, ¿cierto? Behaves, y eso es. Letter. Come on, you have it, you have it. Yes, Araceli, yes. Now, letter D, behavior, behavior. Por si acaso, esta es la escritura británica. Ya van a ver behavior también escrito solamente con la O, así que no, ambas formas son correctas, son solamente diferencias regionales. Ok. Letter, number three, I'm sorry. To become better than before. To make something or somebody better than before. Sorry. To become better than before, or to make something, yes, improve. Very good, Araceli, Aníbal, yes. Aníbal, sorry. Araceli está en el otro. Thank you, Aníbal. Yes, very good. Then we have to help or encourage, okay, something to be successful. That is support. Very good, Aníbal. You are on fire right now. Excellent. Then we have to think about something and try to decide what is true, what will happen, and what should you do. To think about something and try to decide what is true, what will happen, and what you should do. That is wonder. Very good. Excellent. Excellent. B, B. I think this was Matías and Javiera. Yes, very good. Aníbal as well. And the last one, bueno, no nos queda ninguna otra, ¿cierto? But to say that you are annoyed, unhappy, or not satisfied about somebody or something. Eso, por supuesto, es that's right. Complain. Very good. So, just to review, let's go back to the first activity and check all of the answers. The first picture is youth. The second one is jobless. Then we have wealth. Then we have decrease. Then number one is F, 2D, 3E, 4C, 5B, and 6A. Ahora sí voy a mostrar el PowerPoint un poquito para la última, o sea, no la, la explicación de la actividad, ¿ok? So that was the vocabulary. Move on. Okay, activity. We are going to read a text about youth and their responsibilities. And discuss about what we can do and what we can expect. Vamos a leer un texto chiquillo acerca de la juventud, sus posibilidades, responsabilidades, y también después vamos a hacer comprensión de esto con actividades. Y finalmente vamos a terminar con una discusión con preguntas abiertas para que puedan abrir micrófono o comentar en el chat. ¿Okay? Oh, tengo yo acá. Me comentan si ven el texto del estudiante en la pantalla, por favor, y eso no en el chat, por favor, y si se ve bien también. ¿Qué dice por acá? Ok, thank you, Mati, thank you. Thank you, thank you. Ok, ya vamos a agrandarlo un poquito para que se vea bien. So it says government's Positive for Youth paper is a welcome step. The paper puts local partnerships
and giving responsibility to young people at its heart and may make a real difference. Entonces, este es el paper del gobierno. Positive for Youth es un paso bienvenido. El Positive for Youth es positivo para la juventud. Este paper pone las uniones locales y darle responsabilidad a los jóvenes en el, como el corazón o a su corazón para hacer una real diferencia. Young people are facing an uncertain future. As the 21st century arrived, they were promised a wealth of prospects if they stayed in education or took up the wide range of training opportunities. Now, nearly 19 years on, the dreams of education and job opportunities have disintegrated for reasons far beyond their control. Los jóvenes se enfrentan a un futuro incierto. A la llegada del siglo XXI, se les prometió riqueza, una riqueza de prospectos o de futuro, si se quedaban en la educación o si tomaban alguna de las distintas variadas oportunidades de perfeccionamiento, entrenamiento. Ahora, cerca de 19 años han pasado, sus sueños de educación o oportunidades de trabajo y educación se han desintegrado por motivos lejos de su control. Well, it is something of an adult pastime to complain about young people. We have to assume our responsibility for letting down a generation. The economic crisis has brought with it a tsunami of jobless young people and many more teenagers wondering what the future holds. Mientras parece ser un pasatiempo de los adultos quejarse de los jóvenes, tenemos que asumir nuestra responsabilidad por decepcionar una generación. La crisis económica ha traído un tsunami de desempleados, de jóvenes desempleados y muchos más adolescentes que se preocupan acerca de lo que les depara el futuro. Positive for Youth calls for a new partnership approach in local areas between businesses, charities, public services, the general public and young people to provide more opportunities and better support to our teens. For businesses and charities, young people are the future employees and customers. For public services, early and positive support can reduce the chances of public funds being wasted in expenses and key provisions for teenagers, for example. Positive for Youth hace un llamado al estilo de nuevas asociaciones en áreas locales, entre negocios, caridades, servicios públicos, el público en general y los jóvenes, para que den más oportunidades y mejor apoyo a los adolescentes. Para los negocios y caridades, los jóvenes son sus futuros empleados y clientes. Para los servicios públicos, el apoyo temprano y positivo puede reducir las posibilidades de que los fondos públicos sean desperdiciados en partidas presupuestarias carísimas para adolescentes, por ejemplo. Okay, we have been working with business in the community for almost 3 years on En Route. This is a program supported by local partnerships where buses and vans drive into local areas and provide youth services such as sports, education, IT, music, fun activities, as well as sexual health advice. The bus work closely with the police to identify hotspots where teenagers hang out. Hemos estado trabajando con Business in the Community, que es otra organización, for almost 3 years on En Route. En Route es un programa, es el número de programa. This is a program, este es un programa que apoya, es apoyado por asociaciones locales, donde buses y vans conducen a través de áreas locales y le entregan servicios juveniles, tales como deporte, educación, informática, música, actividad divertida y también consejos de salud sexual. Estos buses trabajan en conjunto con la policía para identificar estos hotspots o puntos de riesgo donde los adolescentes les gusta pasarlo bien. The cost of running a bus, especially when it is supported by volunteers and resources from local businesses, is low.
The impact is high. Some examples from various areas include 1,000 fewer deployments of police officers, a 34.6% decrease in inconsiderate behavior, and a 25% reduction in antisocial behavior. El costo de hacer funcionar este bus, especialmente cuando es apoyado por voluntarios y recursos de negocios locales, es bajo. El impacto es alto. Algunos ejemplos en va áreas variadas incluyen 1.000 oficiales de policía menos que son empleados en las calles. Una baja del 34,6% en conductas desconsideradas y un 25% de reducción del comportamiento antisocial. Positive for Youth aims to place teenagers and young people at its heart. There is the accurate expectation that teenagers themselves have the responsibility to improve the local communities. The government pioneered the idea that young people are capable of assessing the quality of the local services. Another government-funded scheme is Young Inspectors, which trains some of the most disadvantaged young people from poor communities to inspect and report on local services. The Young Inspectors scheme has so far helped change the lives of more than 1,400 young people and improve more than 600 local services. Positive for Youth tiene como meta poner a los adolescentes y a los jóvenes en su corazón. Hay una expectación aguda de que, o en realidad precisa de que los jóvenes ellos mismos tienen la responsabilidad de mejorar sus comunidades locales. El gobierno ha sido pionero en la idea de que los jóvenes tienen la capacidad de evaluar la calidad de sus servicios locales. Otro esquema fundado, o sea, financiado por el gobierno, se llama Young Inspectors o los inspectores jóvenes, el cual entrena a algunos de los jóvenes con menos ventajas o con más problemas de las áreas más pobres para inspeccionar e informar acerca de los servicios locales. Los Young Inspectors hasta ahora han ayudado a cambiar la vida de más de 1.400 jóvenes y mejorar más de 600 servicios locales. There is a legal requirement across public services to listen to the views of service users. Teenagers use many public services such as police stations, clinics, clubs, and libraries, and also spend as much as $10 billion in shopping and travel up to age 19 via the commercial sector. They want to see services improved, not just for themselves, but for their families and neighbors too. Involving young people as young inspectors makes sense and is a way of developing young people's self-esteem. Entonces, hay un requisito legal a través de todos los servicios públicos de escuchar los puntos de vista de los usuarios de los servicios. Los adolescentes usan muchos servicios públicos, tales como las estaciones de policía, las clínicas, clubes y bibliotecas, y también gastan alrededor de 10 billones de dólares o 10 mil millones de dólares en compras y viajes hasta la edad de 19 a través del sector comercial. Quieren ver que estos servicios mejoren, no solo para ellos mismos, sino que para sus familias y los vecinos también. Involucrar a los jóvenes como jóvenes inspectores o young inspectors hace sentido y es una forma de desarrollar la autoestima de estos jóvenes. Okay, boys and girls, now we have the comprehension activities. You will see that there are 7 questions, and each question has an alternative. So we have, why are people facing an uncertain future? What is the adult pastime? What is positive for youth? What is the aim of positive for youth? What is en route? What does en route do? Hay dos preguntas distintas, ¿cierto? ¿Qué es y qué hace? Lo mismo acá arriba. ¿Qué es y qué hacen? ¿O cuál es su objetivo? Y lo último es, what do young inspectors do? ¿Qué es lo que hacen los young inspectors? Y terminamos acá con un verdadero y falso. Tienen que leer y completar POF. Okay, time is up. It's time to go to the activities and check. Okay. So I'm gonna share my screen one more time.
And we are going to start checking, okay? Yes, excellent. Now we can see the correct answers, okay? So the first question says the following. Why are young people facing an uncertain future? The answer is because, letter A, of the economic crisis, or reasons beyond their control, or because of the government, which should be the correct answer. Hay dos que se parecen, pero solo uno es la correcta. Ok, esa es la respuesta literal del texto, ¿cierto? Ok, Javi. Ya, no es que tú estés mal, Javi, pero lo que produjo los motivos más allá de su control fueron the economic crisis. Ya, esta comprensión lectora está un poquito más exigente porque no hay que irse solamente por lo literal, ¿ya? Porque más adelante el texto elaboraba que fue producto de la crisis económica. Ok, Ubando, very nice. What is the adult pastime? ¿Cuál es el pasatiempo de los adultos? To assume the responsibility, to wonder about the future, or to complain about young people. Very good, Francisco. Very good, Connie Carrillo. Excellent, Mati. Yes, to complain about young people. Very good. Let's move on. What is positive for youth? Ya, ¿qué cosa es? It is a program to help young people, a local business initiative to help young people, a paper showing the impact of young people working for their communities. Very good, Francisco. Yes. Francisco Ando writes. Es un paper, ¿cierto? ¿Y qué dijimos que era un paper? Bueno, en Chile yo dije que le dan mucho significado a la palabra paper, pero en este caso es un informe. Un informe gubernamental, en este caso, que muestra el impacto, eso, Mati, el impacto del trabajo de los jóvenes por su comunidad. Y también cómo esto los ayuda a ellos. Okay, what is the aim of Positive for Youth? It wants to provide more opportunities and better support for teens, to create hotspots for teens, or to have more policemen, more policemen on the streets. A, B, or C? H, Francisco, Mati, Javi, very good. Letter A, to provide more opportunities and better support for teens. Very good. Number five, what is On Roots? It is a program supported by local partnerships, a program supported by the government, a program supported by teens. Okay, Francisco, I'm not sure. I don't think so. No, Mati. Javi Burgos, yes. Ya, chiquillos, no se olviden, On Roots no es un programa del gobierno fundado, porque me da, es un comunicado falso, financiado por gobierno, es un gobierno, es un programa financiado por las asociaciones con negocios locales, o sea, el local partnership, es financiado por la comunidad, ok, very good, ya. Yeah. A Javi, excelente entonces acá. Ok, what does On Route do? ¿Qué es lo que hace On Route? It is a bus going around the city. It provides youth services in local areas. It is a program that works with the police. Ya, esta está un poquito más compleja, a ver. Comprensión lectora de cuarto medio, ¿eh? ¿Será un bus que va alrededor de la ciudad? Ok, Javi, Aníbal, Mati, yes. Todas tenían algo correcto, ¿cierto? ¿Es un bus efectivamente que va alrededor de la ciudad? Sí. ¿Es un programa que trabaja con la policía? Sí. Pero la mejor respuesta es un servicio, ¿cierto? Lo que hacen es proveer servicios juveniles en áreas locales, yes. Ya, y la última es, what do young inspectors do? The young inspectors, they inspect the poor communities, they inspect and report on the police, or they inspect and report on local services.
And Francisco, you're right. Very good, Aníbal. Yes, Javi, very good. Es un sistema. A ver, todo tenía que ver, ¿cierto? ¿Están metidos con las comunidades pobres? Sí, se está metido ahí. ¿Tiene que ver con inspeccionar y denunciar a la policía? No. Eso sí que no. Y tiene que ver con inspeccionar y informar acerca de los servicios locales. Eso es lo correcto. Yes. Ok, number four. Positive for Youth is a government initiative to help young people. True or false? Ya, esto está tricky. Obando, very nice, Javi. Yes. No es una iniciativa gubernamental, es un informe del gobierno, ¿cierto? Que da cuenta de muchas otras iniciativas y una conclusión. Excelente. Young people have a very bright future. True or false? Yo diría todo lo contrario, ¿cierto? F, yes, Connie, yes, false. Mati, yes. The economic crisis created many problems for young people. Y eso es totalmente true, yes, Mati. Benja, Enrique, bien. Oye, Ovaldo, hoy día está fabuloso, ¿eh? Yo creo que este es un infiltrado, se no es Ovaldo, ¿cierto? Creo que es un infiltrado. Yeah, the program creates a new relationship between young people and businesses, charities, and local services. True, yes, Aníbal, yes, Connie Carrillo, Javi, yes. Public funds, Mati, bien. Ok, ahora elige, no se ubica que esto va a salir en YouTube. Public funds are invested in expensive secure provisions for teenagers. Y aquí la palabra que distractor es invested. False, sí, por supuesto. No se invest, ¿cierto? Son wasted. Es todo lo contrario, no se invierten, se desperdician. En Roots provides youth services such as sports, sex education, and IT. Ok, yes, true, very good, Benja, Javi, Mati, yes. Giovanni también. Because of En Roots, more policemen are working on the streets. Number seven. False, yes, Francisco, Benja, yes, Javi, Mati, yes. Young people have no responsibility to improve the local communities. On the contrary, yeah. Of course, you have. All of us have a responsibility. No, pues, Javi, acá dice que no tienen responsabilidad, los jóvenes no tienen responsabilidad para ayudar a mejorar su comunidad. No, pues todo lo contrario, ¿cierto? Yes, es falso. Young inspectors work. Inspecting and reporting local services. True, true. Yes, Mati, Nivel, Francisco, Benja. Yes. AI inspectors diminishes the self-esteem of young people. ¿Será cierto que este programa le baja la autoestima? Todo lo contrario, ¿cierto? Le aumenta la autoestima a los jóvenes. Very good, Mati, Javier. Yes, excellent. ¿Ya puede dejar plantear las preguntas? Vamos a repasar un poquito acá las respuestas. Number one is A. 2C. 3C, 4A, 5A, 6B, 7C. In the true false, 1 false, 2 false, 3 true, 4 true, 5 false, 6 true, 7 true, I'm sorry, 7 false, 8 false, 9 true, and 10 false. Ya, y estas son las preguntas. Y para ya ir finalizando nuestra clase con una discusión breve, a lo mejor. What were the promises given to young people over the world? ¿Cuál fue la gran promesa que se le hizo a los jóvenes? Cuando su profe fue joven y ustedes también, alrededor de todo el mundo. What are our rights and responsibilities in Chile? Creo que esto lo comentamos al principio. ¿Cuáles son nuestros derechos y responsabilidades en Chile? ¿Son similares a las que leímos y conocimos en este artículo? How can we improve our community? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra comunidad? ¿Y por qué? Y cometí un error, yo cerré mi PowerPoint. Y para finalizar, también, what did you learn today? ¿Qué aprendieron hoy? Are we aware of our responsibilities and rights? Y como pregunta final, ¿estamos atentos, conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades primero y nuestros derechos después? Vamos a comentar. A ver, creo que ya hay comentarios en el chat. Francisco me pregunta mi correo. No se olviden, chicos, yo tengo varios correos, pero el que estoy ocupando
oficialmente para tareas es el que se llama teacher Víctor Aguilera arroba gmail.com. Ese es el correo que yo ocupo para tareas. ¿Ya? Teacher Víctor Aguilera arroba gmail.com. Okay, entonces, I would like to listen to your comments. Bueno, también pueden opinar también si les gustó la forma de trabajar ahora, si les pareció bueno o malo, qué aprendieron hoy, cuáles serán nuestras responsabilidades como jóvenes, nuestros derechos. Están pasando cosas similares en Chile. A propósito, bueno, no lo decía el texto, pero esta iniciativa del Youth, Positive for Youth, esta iniciativa por este paper, es del gobierno del Reino Unido, ¿ya? De allá salió esto. Mati. ¿Qué dice Francisco? Profe, está. Ok, very nice. ¿Les gustó entonces? Qué bueno. Excelente, Mati. Thank you, Francisco. Sí, bueno, la idea era que ustedes hagan cosas, ¿cierto? Que no esté hablando yo como Dora la exploradora toda la hora, haciéndome preguntas y contestándome solo. Así que, por un lado, bueno, cierta parte que nos permitió este espacio tener más tiempo a trabajar lecturas también, porque eso no lo habíamos podido trabajar. Era más difícil que un 45 minutos hacer una lectura. Y es una de las habilidades que siempre tenemos que trabajar. Ok, entonces las preguntas finales, chicos, se las reitero, por si se les olvidaron. Ok, what are the promises given to young people all over the world? ¿Cuáles fueron estas promesas que nos hicieron? En todo el mundo, no solo en Chile, en todo el mundo los jóvenes. A ver. ¿Y por qué hay tanta protesta? ¿Quién me comenta eso? Ok, Benja, thank you. ¿Quién me comenta eso? ¿Verdad? Ya, si no, a lo mejor no se captó bien. Pero yo, como les dije, hoy día tengo una agenda política. Yo no estoy contra el gobierno, estoy en contra del sistema, ¿ya? O a lo mejor también estoy contra el gobierno también. Es que han sido todos los gobiernos malos, porque todos nos prometieron lo mismo. Nos prometieron, y hay una canción que ustedes seguramente se van a acordar de los prisioneros, nos prometieron educación, ¿cierto? El baile de los que sobran. No solamente que iba a ser gratis, sino que si yo me educaba iba a ser el fin de todo el problema. Yo podía tener educación y iba a dejar de ser pobre. Y resulta que generamos más pobres. Entonces no era el problema de la educación, ¿cierto? No era el problema el acceso a la educación. Y no fue solo en Chile, fue en todo el mundo. Les prometimos que si se educaban iban a tener mejores posibilidades de ¿qué? De empleo. Y ahí está mi reflexión, chicos. Anoche estuve pensando todo esto hasta como a las 3 de la mañana. Y no es chiste. Porque me metí harto con esta lectura, ¿sabes? Aparte que no estaba tan fácil, lo tuve que leer varias veces y me dejó pensando harto. Porque tiene pocas veces los libros del gobierno traen algo así como que te haga pensar. Pero este me gustó. ¿Y qué fue lo que pensé? En mí mismo, en ustedes, y en la forma en que nos han educado. Nosotros no nos educaron para ser emprendedores, para tener conocimientos de economía, para saber escoger una FP, para saber escoger un ISAPRE, para saber por qué el sistema FP es bueno o malo. A nosotros, ¿saben para qué nos educaron? Para ser empleados. Y los mejores empleados se llevan los mejores sueldos. Entonces, para ser uno de los mejores empleados, tú tienes que luchar contra otros iguales a ti por entrar a la mejor universidad para que te den el mejor trabajo. Y ahí generamos la competencia y la desigualdad. Porque no todos tienen acceso a la mejor universidad, no todos la pueden costear, no todos la pueden pagar, no todos se pueden mantener adentro. Y generamos toda esta disparidad. Y la disparidad, lamentablemente, empezó a surgir de la cuna. Y como les digo, esto no ocurrió en Chile solamente, fue en todo el mundo. En todo el mundo le dijeron que la clave era ir a un centro de formación técnica, que la clave era ir a la universidad. Y no nos enseñaron, ni a ustedes, ni a mí. Y eso es algo que hemos estado comentando. Hace mucho tiempo, los profesores nos enseñaron a saber escoger
planes de salud, no nos enseñaron a invertir dinero, no nos enseñaron a hacer negocios, no nos enseñaron a no endeudarse con tarjetas de crédito. Son muchas las fallas o falencias de la educación. Y Mati, bueno, comentaba ahí de la educación gratuita, se lo puso, nos prometieron educación, que con educación se nos terminan todos los problemas. Y eso genera este descontento, porque la educación no fue el fin de los problemas. Generamos cesantes ilustrados y cada vez más jóvenes y adultos desempleados, desocupados, con título. Eso sí que genera frustración, porque más encima sales con un título que tienes que pagar como 50 años y no tienes cómo trabajar. Bueno, esa era mi reflexión final, chicos. Y lo hice en castellano porque hoy ando por una agenda política. Vamos a derrocar al Estado y al orden mundial, el New World Order. No, mentira. Ya, chicos. Finalicemos. What did you learn today? Did you like today's class? No importa, Javi, no había que reportarlo, era solamente para que pudieran trabajar. Si quieres hacerlo después, lo haces después, ya, no hay problema. ¿Qué aprendieron hoy, chiquillos? ¿Les gustó el tema? Sí, vamos a quemar el FP, si no, así van a morir todos esos cuicos. ¿Qué aprendieron hoy, chicos? ¿Algo nuevo, vocabulario? ¿Les gustó la lectura? ¿Se entendió el mensaje final? ¿Le gustó todo? ¿Vocabulario nuevo? Ya, gracias, Chelín. Se habían hartas palabras nuevas. Sí, igual aprendí un montón de palabras leyendo eso. Excelente, qué bueno. Sí, de repente se cambia esa cosa del Live Workshop, Leo. No, no sé, es medio raro el sistema. De repente se cae. Gracias, gracias, Chelín. Gracias, bueno. Y sí, yo creo que al final tenemos que estar muy conscientes que derechos podemos exigir mucho, pero si no partimos cumpliendo nuestras responsabilidades, no hay nada que hacer. Bueno, it was nice having a lesson with you. Have a nice day. Enjoy your afternoon because now you don't have a class. And see you. Oh, yeah. De aquí no nos vemos hasta la semana, ¿no? Ok, see you in 2 more weeks. Bye bye. Have a nice day. Chicos, los que quieren hacer la actividad y reportarla, la pueden hacer después con tiempo, en su espacio libre si quieren, o la dejan para práctica más adelante. ¿Ya? Have a nice day. Bye bye.